programa agropecuario, el de hoy cargado de información, con mucho para mostrarles, jornadas bien a campo, jornadas bien dirigidas al productor agropecuario. Así que disfrute en la próxima hora de AgroMP, que comienza de esta manera. Corralón de materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con Galicia Rural a 180 días. Procampo 90 días y Agrocabal. Corralón de materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Email jimdelaserna@spidi.com.ar. Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Raúl Belomo, Nutrición Animal, 50 años en la comercialización de cerdos, alimentos balanceados para ovinos, cerdos y aves, compra y venta de cerdos, Avenida 25 de Mayo, 535, teléfono 2314-426985, 424467, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría, remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad, con un mínimo anticipo y amplios planes de financiación, obtené tu casa propia. Son la más alta calidad, Viviendas Paraíso. Mateo 350, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. Viendo en programas anteriores lo que fue la recorrida en el Ceret, en Pico, en La Pampa, en estos invernáculos, en esta experimental dedicada a aquellos huerteros que realizan un invernáculo o que quieren realizar uno. En este caso vamos a ver el túnel de los pepinos y la explicación del proceso de los mismos. El cultivo de pepino no es tan complicado como el melón, simplemente ustedes dejan la plantita, dejan el tallo principal y va a dar pepinos en cualquier nudo acá. Lo único que nosotros hacemos es a las ramas, ven así a las guías, digamos, que empieza a largar las ramitas secundarias, le cortamos la punta y dejamos un pepinito acá, que este murió, se abortó. Lo dejamos el pepino del tallo principal y el segundo pepino que sale acá en el primer nudo de la rama. Y le cortamos la puntita para que no siga creciendo. Digamos, ese es el único trabajo que hacemos en pepino. Y es mucho más sencillo que un melón. Con eso que hacemos favorecemos el crecimiento más rápido de los pepinos que están acá más cerca del tallo principal. ¿Y estas formas así porque la...? No, salen así deformadas. Vos ahí podés ir, empezar a seleccionar. ¿Viste? ¿Ese lo sacarías vos? Ese lo sacaría, claro. Por ejemplo. Igualmente las plantas se autorregulan, digamos.
si se carga mucho de frutos se empieza a abortar, empiezan a abortar las flores de arriba. Y no es que van a, se va a llenar de pepino todo esto. Nosotros acá le dejamos esto para que ustedes lo vean, esto está repasado. Este pepino está recontrapasado. El tamaño ideal para cosecha sería algo así. Esto está justo para cosechar. ¿Ven? Es tiernito, digamos, está el valor comercial. Esto ya está repasado. Pero bueno, el pepino es uno de los cultivos que más rinde por metro cuadrado. Llega hasta 30 kilos por metro cuadrado el pepino. Por eso nosotros acá al productor le decimos que lo maneje con distintas fechas de siembra. Por eso hicimos dos fechas nosotros. Ven, acá hay pepino más alto. Para hacer una cadena. Y claro, para tener producción, no toda junta, porque da muchos kilos, muy junto. Entonces, conviene que el productor lo vaya manejando con distintas fechas de siembra. ¿Han podado con el pepinillo más chiquito para conservarlo? Sí, nosotros acá no, pero hay unos productores que andan acá dando vuelta, que son de ahí de la zona de ¿cómo es? De Rolón, de Rivera, que está lleno de rusos ahí, de, ¿viste? Sí, de gusto. Hacen todos los pepinos esos en conserva. Claro, somos ellos. Y son riquísimos, nosotros lo hemos probado, pero. ¿Y se maneja igual? No, igual, se maneja igual. Sí, sí, conducido así igual que esto. Tengo un pepinito más chiquito, sí, claro, sí, así como es. Es de hamburguesa, de las malones. Y es riquísimo, sí, sí. La verdad que acá no hay cultura, digamos. No hay, pero, mucha salida. No hay mucha salida, pero la verdad que ellos hacen mucha cantidad y les va re bien con ese cultivo. Y bueno, meloncitos, ven ahí algunos formados. Por supuesto, sí, están a mitad de camino. Les falta tamaño. Qué lástima, con jamón, qué bien que vendría. O con vino. A esta hora. Sí, bueno, a tu edad capaz que sí, a la mía yo ya me... Estos días te van saliendo para los costados. Hay que ir podando, porque si no se te llena todo igual, el suelo. Todo. Esto se ayuda un poquito a la conducción. Los pepinos tienen zarcillos para ir agarrándose solo, ¿eh? Se agarran solo del hilo, pero por ahí cuando se torcen así, conviene ayudarlo un poquito. Guiarlo un poquito, pero con los zarcillos estos es como la parra, ¿viste? Se van agarrando solo. Como las parras, digo, que tienen los zarcillos. Uh-huh. Una vez que se agarró ahí el alambre, al hilo no. Ya está. No se suelta más. Solito. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Integral Piscinas, Vulcano, Tecnoclor y Maquintal. Tres marcas de productos que garantizan gozar y disfrutar de su pileta de natación. Integral Piscinas, el mejor servicio con buenos resultados. Equipos de barrefondo, escaleras, filtros, repuestos, mangueras, cloro, alguicida. Integral Piscinas, su experiencia respalda un buen resultado. Leiria 85, Bolívar. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. Concesionario oficial de Agrometal. Amplio stock de repuestos en todas las marcas. John Deere, Agrometal, DIE, Massey Ferguson y Valtra. Atención personalizada y servicio postventa. Visítenos en nuestras oficinas de ruta 226, kilómetro 399. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería.
Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ASP es una empresa del Grupo Agrium. En Argentina cuenta con una extensa red de agrocentros. ASP Bolívar tiene como objetivo ayudar a sus clientes a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías de probada calidad en agroquímicos, fertilizantes, semillas y servicios, con ingenieros brindando asesoramiento agronómico de excelencia, priorizando el enfoque ético y profesional en todas sus actividades y el mejor equipo de operarios y aplicadores para satisfacer hacer las necesidades de sus clientes, brindando un servicio al campo inigualable. Arioni y Arroz, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Gerdau. Arioni y Arroz, visítenos en Avenida Juan Manuel de Rosas, 770, Bolívar. Con las explicaciones del ingeniero Flavio Tineo en esta lindísima jornada donde pudimos ver diferentes hortalizas. Ahora los invitamos a poder apreciar remolachas, perejil, cebolla de verdeo y mucho más. También acelgas, de todo tipo de hortalizas pudimos apreciar en estos invernáculos y de diferentes variedades. La cebolla de verdeo, fíjense la cebolla y el ajo porro dentro de un invernadero, ¿no? La calidad que se da. Puedo obtener el rendimiento, básicamente. Tiene cultivos rápidos como el rabanito o la rúcula, que en 28 o 25 días tienen para cosechar. Acelgas, que son cultivos más largos. Perejil, allá atrás. ¿Eso es remolacha? Remolachas. ¿Y eso cuánto tarda? Eso tarda más o menos 2 meses. Se hace siembra directa también, directamente en el suelo. Casi todos estos cultivos se pueden hacer en siembra directa. O sea, no hace falta hacer plantín. Siembran directamente acá. Se ralean, la remolacha está raleada, el rabanito está raleado, porque si ustedes dejan muchos plantines juntos, amontonados, no desarrolla. Fíjense, cuando vos lo raleas, les das un poquito de espacio y enseguida se forma el rabanito. ¿Sembrás con alguna herramienta o sembrás hermano? No, se hace un surquito con un palito, con una palita, cualquier cosa, y sembrás en el surquito ese y con una escobilla tapás. Sí, a mano. A mano o con un tarrito, por ahí tengo un vasito agujereado, sí. Con dos o tres agujeritos. Porque una tecnología pero carísima. Es más fácil. Hay otros inventos caseros para sembrar. Sí. Por ahí, para que te quede más derechito, haces el surquito con una maderita, ¿viste? Una maderita, la clavas así en el suelo y se queda bien derechito y prolijito. Eso lo hace cada uno a gusto. ¿De qué familia es? ¿De cebollino? De la cebolla. De la cebolla. Sí, claro. Porque es difícil de que nazca el cibulet. Y no te vayas a creer, ¿eh? ¿En serio? Clave, sí. Entonces me está fallando el tintero. En algo le está errando. No, es muy, es bastante, hace matas, digamos. Empieza a hacer matas. Y después es invasivo, digamos, empieza a crecer. Bastante, no. Es sencillo. Bastante y se sencillo. Se puede dividir también. Se puede dividir, después al centro se empieza a morir. Se puede regalar. Se puede regalar. Pero sí, de bajo cubierta se desarrolla, pero re bien. Y al aire libre también. Bueno, fíjense que hay distintos materiales. De rabanitos, fíjense, ahí nomás hay 4. Pero hay miles de materiales. Hay rabanitos que son todos rojos, hay otros que son de punta blanca. Y mitad rojo y mitad punta blanca. Mitad blanco, o sea. ¿Tienes ensayo acá? Sí, o sea, es comparativo de materiales, nomás de variedad. ¿No? Nosotros medimos rendimiento y medimos, por cada empresa, digamos. Y el productor viene y compara, igual que la espinaca, compara los materiales. Eso es albahaca, ¿verdad? ¿Cómo? Eso es albahaca. Eso es albahaca, hay 3 materiales de albahaca, una albahaca morada y 2 verdes. Son todas alternativas que el productor tiene para llevar a la feria, por ejemplo. Ahora el productor, que antes hacía solamente lechuga o lechuga y acelga, ahora hace un montón de especies, porque como comercializa en feria, le conviene tener variedad. ¿Sí? Entonces,
Acá le mostramos. Acá le mostramos todo. En esta recorrida dentro de los invernáculos, también dialogando con el ingeniero agrónomo de su trabajo a través de los años, de cómo se fue tecnificando el trabajo dentro de los invernáculos para mejorar la producción y también la genética en las semillas. ¿Cuántos años hace que trabajás en esta experimental? Yo trabajé 5 años y medio acá, desde el 2001 hasta el 2006 casi, y ahora volví el año pasado otra vez. Durante esos 10 años fui productor, hortícola, tenía 8 invernaderos y bueno, soy parte de la asociación de productores. Cuando hablamos de producciones, hablamos de tecnología. ¿Has visto un avance tecnológico desde que se comenzó esto hasta ahora cuando hablamos de horticultura? Bueno, nosotros acá, lo que pasa es que arrancamos con todo esto que ves ahora desde el principio, digamos. O sea, en lo que es invernadero, lo que es riego por goteo, lo que es plantín con pan de tierra, digamos, son tecnologías que se trajeron desde el inicio, digamos. Entonces, ¿y en lo que es genética, semillas y variedades? Variedades sí, fueron cambiando, algunas para mejor, otras para peor. O sea, por ejemplo, pimiento. Hay un pimiento antes Viri que no se consigue más porque eran importados. Cuando se cerró la importación, se perdieron muchos de esos materiales. Inclusive materiales israelíes, que hay un señor de Israel ahora que va a dar una charla también, que eran espectaculares, o sea, tomates impresionantes lo que rendían. Pimientos, 4 cascos, unos pimientos grandotes. Las plantas se hacían hasta el alambre de alta, espectacular. Un poco eso se perdió, pero bueno, hay otras variedades nuevas que también. ¿Cuentan con algún banco de semillas? Nosotros acá no. ¿No son nosotros proveedores probamos, de semillas? No, compramos, nos dan las empresas, nos dan sus semillas para que las probemos. O bien compramos en los comercios de semillas de acá, los que usa el productor. Porque también tenemos que probar lo que el productor va a usar, ¿no? ¿Dónde compran acá? Semillas pampeanas. Acá en Semillas Pampeanas, acá local, hay un negocio que vende insumos hortícolas. Pero no tiene producción acá. Y no, vende de las distintas empresas. ¿Trabajan con aromáticas? Sí, tuvimos ensayos con aromáticas. Inclusive teníamos un túnel orgánico, de producción orgánica, y un túnel al lado de producción de aromáticas. Ahí probamos de todo, probamos romero, menta, tomillo, orégano, un montón de especies aromáticas que se probaron tanto bajo cubierta como a campo. Y bueno, por supuesto nos rinde una calidad impresionante. Triste como todo lo que hemos visto. Lo que pasa es que bueno, el productor no lo adoptó, no hace aromáticas. No hace aromáticas. Más que perejil o apio o la albahaca. ¿A qué se debe que no es muy comercializable? Claro, no le he encontrado la vuelta para comercializar. Yo creo que ahora con el tema de la feria. Bueno, en Bolívar están bastante en auge el tema de las ferias por un lado y la incorporación de aromáticas y suculentas. Este año como que están de moda las aromáticas y las suculentas. Pero sí, realmente son cultivos. Otra alternativa de cultivo. Bueno, la lechuga medio que las pasamos de largo, pero también hay distintas variedades que el productor puede ir mirando, puede ir eligiendo. Algunas más oscuras, otras más claras. Moradas, hay cultivos de hoja y cultivos de mantecosas. ¿Sí? Algunas las van a ver como más quemaditas, pasadas, digamos, es que son cultivos de ciclo un poquito más corto. No es que sean malas las variedades, sino que para mostrárselas a ustedes se nos han pasado de ciclo, entonces se queman, ¿no? Se quema el borde, es normal. Esta producción nosotros tenemos un chico acá que tiene una empresa que hace ensaladas en bandejita, ensaladas listas, entonces le proveemos a él. Pero los productores de la zona comercializan en la feria y comercializan en verdulerías, en despensas, no tanto a supermercados, casi nadie vende a un supermercado, todo a despensas y verdulerías. Por supuesto no hay aproximadamente 10, 12 productores acá en Pico y no cubren la demanda del pueblo, digamos, de la ciudad. ¿Y ustedes, o sea, hay un techo altísimo todavía. ¿Cuál es la finalidad de los productos? No, nosotros esto es hacer pruebas. Ensayos, pruebas. Cuando se cosecha, ¿qué se hace con el...? Esto se vende a un chico que tiene una empresa acá, dentro del Ceret, que hace ensaladas listas. Hace cuarta gama, ensaladas cortadas, lavadas, cortadas y listas para consumir. O sea que se termina comercializando. Sí, se comercializa. El Ceret comercializa, le vende a él la producción.
en otro de los invernáculos, de los túneles, otro tipo de producción, las flores, para aquellas personas que quieran otra alternativa. Esta es muy interesante, una gran diversidad y, por supuesto, un espectáculo muy colorido. Bien, ese es rojo. Tigrado. Nada más que no sé por qué no abrió nunca, es la primera que hacemos rojo. Aquí el que tenemos de otro lado era blanco. ¿Y atigrado? No, era todo blanco. Y se floreció y ya la cosecharon. ¿Qué significan las flores? Son flores de corte. Es otra alternativa que tiene el productor. Porque son hermosas, ya las he visto estas flores. Esto se llama Lisianthus, que vos tenés de distintos colores. ¿Ves? Cada cartel es una variedad distinta. Tenés rosas, amarillo. Rosas y blancos. ¿Y acá cómo vendé? Y eso se llama Lilium, es otra flor de corte. Es una flor de corte más grandota, que larga 5 o 6 pétalos, de mayor tamaño. Esa es color roja y allá teníamos una de color blanca que ya la cosechamos. El primer lomo se nos pasó. Esto sí está fuera, y ya la cosechamos. Yo pensé que era un tipo de carne. ¿Ves que está cortada? Porque se vende la vara, digamos. Claro. Eso ya lo sacaste. ¿Esto se vende en florería o se vende en bueno? Sí. Eso ya eso no vuelve todo, a producir nada. No, color, eso se desecha ahora. Claro, se desecha. Se planta el bulbo el año que viene otra vez. ¿Y como rotación es interesante eso o no? Sí, hay productores, sí, es una alternativa. Acá hay productores que ya lo han incorporado, sí, que han hecho más que nada esta especie, el Lisianthus. Y lo venden en la feria, sí. Ya te digo, la feria ha hecho que cambie totalmente que el mercado, porque bueno, empezaron En Bolívar también hay un productor dedicado a la floricultura. Claro. Exclusivamente, comercialmente le encontró la vuelta por el tema de la flor. Beta, y la verdad es que no abastece el mercado que está teniendo en este momento. Ni hablar. El último que está allá es Cervera, que es otra especie. No que Cervera, que es una flor también muy linda, muy grande. Después la bajamos. Pero bueno, la mandamos hace poquito. No les vamos a poder mostrar la. Viene de barra. Sí, pero es más cortita, no es falta de muestra. ¿Y eso corta? ¿Y esto cómo es? Se corta abajo, la vara. Ah, corta la vara. La vara completa. Vos cortás la vara, pero tenés un montón de pimpollos sin abrir y otras. Sí, justamente este es el estado justo para cosechar. Tenés que comercializar en pimpollo. Porque esto te dura 15 días en un florero y va abriendo en el florero. Ah, está. O sea que nunca ven ustedes. Y acá más que nada, Lilio más que nada. ¿Qué mejor alternativa? ¿La ven después? No, es otra especie, claro. Todas, se suman todas. Acá hicimos claveles también. ¿Esto qué? ¿De semilla o cómo se hace? No, el plantín. Se compra el plantín. ¿Y da fruto esto? ¿Se lo deja? ¿Para hacer no, cosas? No, no. No te da. Cada vara de aquella sale 30 pesos, se pagan 30 pesos en la florería. O sea que es una alternativa. ¿Y la densidad? Y bueno, es más o menos tipo como la sede, así, 7, 8 plantas por metro cuadrado. ¿Ves? Plantada más o menos 30 centímetros entre plantas. ¿Y cuántas ramas son? Sí, las tres son variedades. Y te da, no, te da esa vara, el libro te da esa vara. Sí, pero esta. Y aquella te da de 12 varas por sí, planta, sí, 10, o sea, sí, no, es de otra cosa, 30 pesos vale esta, digamos. Ah. Esta sí, esta vara sola vale 30 pesos. ¿Y acá? Esa ya es la planta entera. Ah, cortar la planta entera. O sea, 12 varas y vos contás toda la finita, ¿no? Pero en realidad te da 4 o 5 varas así por planta. ¿Tienes que ponerla? La última que está en todos lados. No, no se deja. Lo único que hay que poner la reza para que no se vuelque el. Que no se vuelque la planta. Ah, claro. Y para cerrar por hoy con esta visita en los invernáculos en Ceret, como frutilla del postre, precisamente vamos a ver plantaciones de frutillas. Muy buena producción. ¿Cómo lograr una gran calidad en lo que es frutillas, con lo delicadas que son y con lo que esto implica? E incluso se pueden producir frutillas para exportación. ¿Esto qué es frutilla, verdad? Esto es frutilla. En el lote 3 acá tenemos tres variedades de frutillas, un ensayito con repeticiones. Y hay tres materiales, pero tienen 4 repeticiones cada uno. Entonces nosotros acá comparamos las variedades. Las frutillas que se usan en la zona son, se llaman de días neutros. ¿Sí? Frutillas de día neutro son reflorecientes, que quiere decir que florecen todo el año. Pueden dar frutillas todo el año. Lo que pasa es que en invierno baja un poco la producción porque no tenemos radiación, no tenemos la temperatura adecuada. La flor, la planta de frutilla no se hela, o le cuesta mucho helarse, pero la flor sí se puede helar. Y
frutilla, una helada, una frutilla que está al aire libre, se hela la flor y no te produce frutilla. Pero una vez que se pasa el peligro de las heladas, produce toda la primavera, el verano, de cosas como a diferencia de, por ejemplo, la zona de Coronda, usan la otra frutilla no refloreciente, que tiene la producción más concentrada, pero ellos tienen otro mercado, exportación, congelan la frutilla y la exportan. Les conviene sacar mucha frutilla en poco tiempo. Nosotros no, nosotros esta frutilla cosechamos todo el año. Tengo una pregunta, nosotros tenemos de esas tres especies. La semillita. Y queremos saber hasta cuándo teníamos que cortar la flor. Bueno, la flor la cortás hasta que vos tenés un tamaño de planta como este, por ejemplo, así ves. Nosotros ya en este estado no cortamos más flores. Eso es lo que me pregunto. Tuvimos un problema ya porque hicimos la platabanda con tres hileras. Sí. Vos sabés que la del fue medio. Fue Carlitos, o sea, la planta. Ajá. Se murieron todas las hileras del medio. Del medio, claro. La del medio. Mirá. No sé. Lo que pasa es que a lo mejor si vos haces una hilera al medio recibe más agua que el resto. Sí, estaban más separadas. ¿Y la agua, qué cantidad de agua necesita? La justa. Justa y necesaria. No, alrededor de 4 milímetros por día. ¿Cuánto es el suelo? Por ahí en plena producción un poquito más. No, esto no parecido. Esto va por la lechuga. Esto ustedes compran el plantín. El plantín viene, vieron que viene la raíz. La raíz con la coronita. Prácticamente sin hoja. Tiene la experiencia del INTA. Toda la del medio. Así es nuestra plantilla ahora. Ah, bien. Bueno, le faltaría un poquito de arañuela. Sí, ajá, sí, acá también. La arañuela. Nosotros acá mojamos las plantas, cuando teníamos mucho calor así que estaba muy seco, la regamos, mojamos toda la planta, que no es conveniente por el tema de los hongos. Pero como no está en producción todavía, o muy poca producción, la mojamos. Y después aplicamos avermectina, específico para los ácaros, ¿viste? Para las arañuelas y demás. Pero una vez que te entró la arañuela es bastante difícil. Y con remedios orgánicos. Después limpiar, nosotros cosechamos y limpiamos todo el cultivo, sacamos todas las hojas secas, viste, de hojas que vemos con arañuelas se las arrancamos. Eso lo hacemos siempre. ¿Cuándo? Una vez por semana. ¿Cuándo? Por semana. Y estamos usando el azufre para ahí tenés, mirá, en el cartelito está. ¿En julio? No, en agosto. 4 de agosto. Nosotros también en agosto. Sí, en agosto. Al morirse toda la línea en medio, estamos dejando los zarcillos para... Ah, está bien. Nosotros acá también hacemos lo mismo. Las plantitas estas más chiquitas son seguramente hechas de... que se han muerto, digamos, y las hacemos con los estolones de la otra. ¿Y los estolones, después de plantarlos, los tenemos que cortar? Sí, nosotros acá cortamos continuamente. Claro. Después de que cortamos... ¿Qué haces? ¿Lo tiran nada más? ¿Lo cortás? Lo cortamos, lo tiramos, sí. Clavan, sí. Que clavan, lo usan y lo cortan. ¿Todos saben lo que son los estolones? Sí. Lo cortan. Sí. Ah, este... ¿no? Claro, ves, acá he hecho una plantita de estolón, ¿ves? Llegó la plantita hasta acá. Allá abajo está mal plantada, ves, ahí largó la raíz, ves, hay que plantarla ahí, encerrarla un poquito y después la cortamos para que agarre más fácil. Una vez que agarró la cortamos. Claro, una vez que agarró después le cortarle a... Y el que no se puede implantar, se corta y no se puede poner en otro lado. ¿Sí? Corralón de materiales, Palomino e Hijos, artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con Galicia Rural a 180 días, Procampo 90 días y Agrocabal. Corralón de materiales, Palomino e Hijos, Avellaneda 550, Bolívar. Jorge Martín de la Serna, remates, ferias, consignaciones, remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100, teléfono 02314-420509, email jimdelaserna@spidi.com.ar, Bolívar. Taller de óleo hidráulica, Macchiaroli, servicios de campo y ciudad, reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales, ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores, armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica, Macchiaroli, siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri, años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar.
Raúl Belomo, nutrición animal, 50 años en la comercialización de cerdos, alimentos balanceados para ovinos, cerdos y aves, compra y venta de cerdos, Avenida 25 de Mayo, 535, teléfono 2314-426985, 424467, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría, remate el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Carnicería de cerdos, jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Viviendas Paraíso, desde 1965, construyendo con la más alta calidad, con un mínimo anticipo y amplios planes de financiación, obtené tu casa propia. Son la más alta calidad, Viviendas Paraíso. Mateo 350, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. Cambiamos de tema también de escenario, nos dirigimos al establecimiento La Matilde. A otra jornada bien a campo, también pudimos apreciar parte de la misma en programas anteriores. En este caso, cómo producir buenas pasturas en suelos marginales, a cargo del ingeniero Bibiloni. Y cuál es el manejo de los terrenos, sobre todo, que hay que preparar con antelación. En estos ambientes, en ambientes marginales, lo que no hace, esto grábenselo, lo que no, cuando tengan algunos años, esto me dijo un flaquito pelado que había en la banda del PC, lo que no hace el tiempo no lo hace ninguna herramienta ni lo hace ningún agroquímico. Sobre todo, y eso es más válido mientras más marginal o más complicado sea el ambiente que ustedes. Entonces, si ustedes están pensando en hacer una pastura en un ambiente como este, donde el suelo es un problema y donde no van a entrar cuando quieran, sino cuando puedan, es muy importante arrancar temprano. Si uno viene de un ciclo ganadero en donde tenés un campo natural degradado, en un ambiente como este, a lo mejor hay que empezar a mover las fichas en noviembre, el noviembre anterior al otoño donde voy a sembrar la pastura. Y eso es hacer el primer control de malezas o el primer quemado. Después probablemente tengan que hacer uno siguiente, a lo mejor tienen que pasar a hacer alguna labor superficial para nivelarlo. Pero digo, en este tipo de ambientes el tiempo con que ustedes trabajen es fundamental, es vital. Que no es lo mismo que un ambiente agrícola. Y además de eso, como les decía, van a tener seguramente la limitante, dependiendo de dónde esté ubicado el campo, de la disponibilidad de maquinaria, que también es una limitante real. Entonces, muy importante el tiempo. La otra cosa, la calidad de siembra, de vuelta. Piensen que las máquinas en general, el 100% de las máquinas que siembran pasturas no son máquinas que fueron diseñadas para sembrar pastura. Son máquinas que han sido diseñadas para sembrar soja o en el mejor de los casos trigo. La distancia entre líneas es muy grande, muchas veces tienen accesorios como son los formadores de surco, las ruedas tapadoras, que están diseñadas para otro cultivo, no para una pastura. Entonces preparar la máquina o hablar con el contratista o tratar de poner la máquina a punto necesita tiempo, porque además le tienen que hacer la cabeza al contratista que viene acostumbrado de sembrar soja o trigo. Si no, si yo sembré toda la vida pastura y sembramos así. Digamos, eso pasa mucho. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Después, con respecto a la semilla, por supuesto tiene que ser semilla de calidad. Como les decía, tiene que tener buen poder germinativo, buena pureza. Tratar de lograr el objetivo en cuanto a plantas logradas. En el caso de festuca, también tienen que hacer análisis de festucosis para ver el nivel de contaminación que tiene, que debería ser cero, porque es un problema que con el tiempo se va aumentando. Así que en el caso particular de festuca habría que hacer análisis de festucosis para ver el grado de infestación que tiene. Hoy por hoy en el mercado no debería, digamos, la semilla fiscalizada no debería tener festucosis.
o debería tener un 2%, no más, 1 o 2%, no más. Pero hay que hacerlo. El manejo también es diferente cuando el cuidado del sobre el pastoreo, sobre todo de una pastura joven, a sí. una pastura de más tiempo. Sí. En el digamos, es muy importante para. Hay que mimarla. Vida, para la vida de la pastura, el cómo se maneja el primer pastoreo, que no siempre se puede hacer. En un año como este, evidentemente, fue muy difícil, porque, como decía Mariano, arrancaron en marzo y terminaron en abril de sembrarla, se las inundó en el medio y ustedes fíjense que la cobertura que tienen no es la mejor, o sea que esta pastura está en terapia intermedia. Las espigas que ustedes ven de raigras anuales porque se le agregan 5 kilos de raigras anual a la mezcla de festuca para tener una cobertura ¿Qué más tiempo rápida. Tiene esta pastura? ¿Cómo? ¿Qué tiempo tiene esta pastura? Es de este otoño. Es de este otoño. Jovencita. Jovencita, jovencita. Pero bueno, dejando de lado lo que fue este año, que fue un año muy particular, un poco los conceptos básicos que uno debería tratar de poner en práctica para lograr un buen manejo de la pastura y que eso se traduzca en una buena implantación, es hacer un pastoreo temprano con una categoría liviana, un pastoreo digamos que quede un remanente de 5 centímetros, digamos, dependiendo de la especie, pero que le quede hoja verde, que no quede el surco marrón. Tiene que ser un pastoreo con alta carga y con alta carga, si es lo posible, con una categoría liviana, corto e intenso. Entonces, ¿por qué? Porque en otoño la planta, la prioridad de los destinos es la emisión de macollos. Entonces, si yo le doy esa condición, todos los recursos van a ir a la emisión de macollos, que es el momento en donde la planta está fijando su número de macollos. Entonces, de un primer buen pastoreo, además de darle suelo, que también hace que la raíz entre en contacto con la humedad del suelo, me genera, bueno, tengo mayor probabilidad de que el macollaje sea lo más importante posible como para dar una buena cobertura. De ahí en adelante después va a depender mucho de la especie y la época del año, pero conceptualmente en una gramínea como puede ser el agropiro, como puede ser la festuca, lo que ustedes tienen que tratar de ir manejando el pasto para mantenerlo en estado vegetativo y a partir del mes de agosto aproximadamente, dependiendo de la zona en la que estén, pero el promedio de las zonas, las festucas hay que darles bastante pastoreo intenso para controlar la emisión de ápices reproductivos, cosa de que no se les vaya en calidad, y en el agropiro hacer ese mismo manejo un poco más adelante, ya alrededor de octubre. Después, una vez que pasa el periodo de inducción floral, ya la gramínea empieza a emitir hojas de nuevo. O sea que el tema clave es el control de ápices en esos dos momentos, o en ese momento para el caso de la festuca o para el caso de la agropiro. ¿La festuca también suprime macollo cuando encaña? Sí, toda. Macollo que encaña, macollo que muere. Que también, a ver si lo hay. El manejo para cosecha es el antimanejo para producir pasto. Es así. Pero bueno, a veces la prioridad es una o la otra. Pero en realidad lo que uno tiene que tratar, y ustedes probablemente escuchen o hayan escuchado, que hay mucha gente que rechaza el agropiro por la falta de calidad que tiene y todo. Es cierto, no tiene la calidad de una festuca y mucho menos de un raigras. Pero un agropiro mantenido en estado vegetativo es un recurso forrajero de muy buena calidad. El problema es que históricamente se ha manejado muy mal, muy mal. Entonces no es raro ver agropiros que tienen ese tamaño, que están recontraencañados, ¿no? Sí, es la ventana que te deja para el uso de suelo. Claro. No la podés aprovechar como quiero. Bueno, ahí está. Ahí ves que se aplica lo que yo te decía. Ahí la limitante mayor es el momento del aprovechamiento, porque la ventana de aprovechamiento, a lo mejor por el suelo que tenés, por la ocurrencia de la lluvia y demás, es muy chica. Claro. Entonces tenés que manejar eso. Entonces, en el momento que tenés piso, tenés por ahí que manejar, ajustar la carga para hacer el mejor uso posible, digamos. Se va a comportar casi como un verdeo en cuanto a la estacionalidad. Entonces tenés que ajustar la carga para eso. En este establecimiento, donde también el rubro de la ganadería está presente, a cargo del médico veterinario Martínez, ¿cómo producir hacienda? ¿Cómo es el manejo de la hacienda en 1.300 hectáreas? ¿Y cómo realiza este establecimiento una ganadería eficiente? Este campo tiene 1.300 hectáreas destinadas a ganadería. Hay 1.300 vientres, de los cuales son 1.000 vacas, son la tercera aparición en adelante. Hay un lote chico de 70 vacas, que son vacas CUT, que en el último terreno son las vacas sin dientes. Que al tacto
se las aparta con destino a criar su ternero y después terminan en acorral, gorda, y otro lote de 150 vacas de segundo servicio. Servicio el año pasado comenzamos a hacer 15 meses, servicio primavera, que es lo que vamos a hablar ahora, otro lote de 150 vacas. Con Gustavo, con Diogenes empezamos a trabajar en la recría, a tomar muestra. La recría se hace acá, el destete se hace en marzo, abril. Ahí se seleccionó la cabeza de parición por tamaño y por fenotipo. Seleccionamos 240 vaquillonas, ternera, futura vaquillona. El resto, la cabeza, el descarte de las vaquillonas y los terneros, cabeza, van al corral, a terminar a novillo liviano. El resto de los animales, lo que es el cuerpo y la cola de parición, va a una recría, a campo. Este año Mariano comentó en el inicio que tuvieron que cerrar todo, tuvimos que cerrar todo porque se había encharcado, se había inundado el campo, así que se adelantó el corral. Bueno, estas terneras en abril fueron a un potrero, a un verdeo de avena, con silo autoconsumo de maíz. Lamentablemente fines de junio y julio se tapó, se perdió el verdeo. Estuvieron 2 meses solamente con silo de maíz, lo cual por una categoría de estas 2 meses de malnutrición pasó lo que les voy a contar ahora. Se tuvo que hacer un corte por tamaño y se dejó el resto de las vaquillonas, son 120 para servicio de invierno, y quedaron este lote. Hasta septiembre que pudieron venir a las pasturas, porque esas pasturas en ese momento estaban todas encharcadas, no se podía entrar a comer. En septiembre recién pudimos entrar en las pasturas, en esta pastura que le contó el ingeniero recién Ignacio, y se le hacía un encierre nocturno con una suplementación del 1-1.5% del peso de maíz con pele de girasol y suplemento mineral. También lo que pasó este año, también se trazó un poco el servicio. El año pasado lo hicimos fines de octubre. Este año empezamos a revisamos los animales la semana pasada, si bien están con una colita, son los dispositivos, van a inseminación. Se le hizo tacto, volvimos a descartar 15 animales, 15 vaquillonas por no tener desarrollo reproductivo. O sea que nos quedó un lote de 105 vaquillonas y aproximadamente 290 kilos de promedio, que van a ser inseminadas la semana que viene y un repaso de todos los 10 días. Bueno, ahora va a pasar a contarle Gustavo la parte sanitaria, el control que hicimos de parásitos y tomamos datos de... El retraso fue exclusivamente por una cuestión corporal, ¿verdad? El retraso fue por la mala nutrición que tuvimos por el año. Claro, por eso te digo, fue por la condición corporal, tamaño, que no llegaban, claro, las vaquillonas. Tuvimos muchas carencias y no llegamos, por el clima. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo Lagioia, soy médico veterinario. Hace 12 años que trabajo en el laboratorio, en la parte del servicio técnico. Voy a hacer una pequeña introducción, refiriéndome, ustedes han visto los carteles en el camino que dice Fronterizate, trabajando junto para llegar a la frontera productiva. Seguramente se preguntan qué significa eso. El laboratorio está tratando de mandar un mensaje y una forma de trabajo que es tratar de llegar al máximo potencial productivo de cada establecimiento. Si nosotros, lo que hacían los otros grupos, seguramente los productores que estén acá son productores que aplican tecnología y tienen un promedio más alto de destete o productivo de lo que se conoce a nivel nacional, pero si vemos lo que es a nivel nacional, tenemos una potencial de crecimiento de preñeces, de destetes y de producción de ternero muy importante, con un 62-63% de destete que se da en la Argentina desde hace más de 50 años. Entonces, el objetivo de esto es tratar de dar ese mensaje, ver cuál es el potencial de cada campo, trabajar en conjunto y de acuerdo a planificaciones de prevención, poder, desde lo que es el punto de vista de la sanidad, tratar de disminuir las pérdidas que se dan. Nosotros siempre decimos que como veterinarios, productores o encargados de campo, nos movemos en 3 ambientes, uno macro y otro un poco más cerrado, que es la región donde trabajamos, en los cuales las decisiones que nosotros tomemos, las acciones que nosotros tenemos para modificar ese macro,
son muy pocas las acciones que podemos hacer. Pero hay otro ambiente que es tranqueras adentro de cada campo, que pura y exclusivamente depende del productor, del encargado del campo, el equipo que se forma de trabajo en el campo y el asesoramiento que puede recibir ese establecimiento para modificar el nivel productivo de ese establecimiento. Siempre decimos también que la producción la comparamos con una mesa que tiene cuatro patas, y esas cuatro patas son fundamentales para que el sistema en este campo realmente funcione. Son la genética, la nutrición, el manejo. De esos tres temas habló Federico y en la estación anterior, y la sanidad, que es lo que un poco también estamos hablando con Federico en este punto. Dentro de la sanidad apuntamos siempre a la prevención, y se hace en tres puntos fundamentales: enfermedades infecciosas a través de la prevención de vacunas, el control de parásitos y tener en cuenta el monitoreo y la rotación de drogas, y las carencias minerales que se puedan llegar a tener en el establecimiento, y de acuerdo a eso hacer una suplementación. Cambiando el ángulo de la información, nos dirigimos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Ferias del Centro realizó su remate feria mensual. Vemos parte de lo acontecido en el mismo, con algunos valores y también antes de la invernada, las palabras del encargado del martillo, César Díez, que por un lado hacía memoria, conmemoraba un nuevo aniversario de la firma, 35 años rematando aquí en Bolívar. Por el otro lado, nuevas normativas desde SENASA que se deberán tener en cuenta los productores para futuros remates. Vamos a comenzar las ventas de las haciendas gordas, como les decía, como siempre, y posteriormente las haciendas de invernada. Hay muchísimas haciendas de invernada, la verdad que hay una fila de haciendas de invernada excepcional. Un ternero de cabeza extraordinario, novillitos, terneras, vaquillonas, y después la frutilla del postre, un lote de 100 vaquillonas con garantía de preñez, como así también 80 vacas, a vacas nuevas, todas parición en su mayoría marzo, abril, y algunas vacas parición julio, agosto. Remate interesante, hay muy cerca de las 2.000 cabezas, así que vamos a tratar de andar rápido, vamos a tratar de no demorar, y vamos a ir caminando en un momento más que oportuno para la ganadería. Comenzamos en el lote número 1, 36 y medio, 7, 7, 7, 7 nomás, 37 nomás, 37, 20 vos, 37 nomás, 37, 7, 37 nomás, 37, 1, 2, 37 y vendí por nomás y nomás, 31 pesos y vendí, 20, 40, 60, 80, 2, 20, 40, 60, 80, 33 con 20, 40, 60, 80, 4, 1, 33, 80 y fue, 33, 80, son buenos, epa. Arriba, ¿qué vale? ¿Qué lo quieren pagar? Arriba, 30 y salimos también. 30 pesos, tengo 30, 32, ¿me diste? 32, 32, 20. 20, 40 de 183. 20, 40 de 180, 34, 34, 20. No, 34 nomás. 34, 1, 2, 34, 24. 60, 80, 33. 33, 33, 20. 33, 40, no, 33, 20 fue. 17, 40, tengo 1, 2. 17, 40, 60, 80, 18, 8, 20, 8, 40. 8.40, 8.60, 8.80, no, 18.60 y 29. 16 y 17, 20, 40, 60 y 80, 80 no, 17, 60 tengo acá, 17, 60, 1, 2, 17 con 60 y 29. 17, 60, 10 pesos tengo ya, 10 pesos 10, 10, 20, 40, 60, 80, 11, 20, 40, 60, 80, 12, 20, 40, 60, 80, 13, 20, 40, 60, 80, 14, 14, 14 no, 13, 80 tengo acá, 13, 80, 2, 13 con 80 y 29. Tres cositas quiero recordarles. Nuestro próximo remate es el 21 de marzo, es decir, en 30 días. El 21 de marzo nuestro próximo remate. Segundo, quiero decirles que ayer nos comunicaron en SENASA que a partir del mes que viene todos los DTA tienen que estar hechos el día anterior al remate. Eso para simplificar las cosas, se dan cuenta, ¿no? Para hacerlas más sencillas. Como siempre, al que produce. Así que todos los DTE tienen que estar hechos el día antes del remate. Y otra cosita que no quiero dejar de pasar de decirles y de compartir incluso con ustedes, es que el lunes pasado, antes de ayer, 19 de febrero,
hizo 35 años que nuestra casa dio nuestro primer remate acá en Bolívar. Así que vaya el agradecimiento a todos ustedes y a las generaciones que nos han ido acompañando a lo largo de estos 35 años. Y en mi caso personal, un recuerdo muy especial a dos socios que ya no están con nosotros. Para ellos mi gran recuerdo y decirles muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Vamos a comenzar en el lote 45 con 17 novillitos, yo diría novillazos, con 30 y 60 días, 30 y 60 días, novillos grandes, novillos de mucha edad, novillos para echarle muchos kilos en un momento donde saben ustedes que el valor del novillo pesado prácticamente equiparado al consumo, donde hay un interés por él, donde la exportación no pasa solamente por un novillo trazado o por un novillo con destino a la comunidad europea, sino que hoy hay intereses de mercados diferentes, de mercados alternativos, y que ha hecho de que hoy esté tan firme el novillo pesado. Así que a tenerlo muy en cuenta. Novillo de fácil engorde, que tiene mucha edad y que le van a poner muchos kilos. 30 y 60 días, 17 son los novillitos de la cabeza y los tiene que vale que los quieren pagar. Rapidito, nomás pónganle plata que vale que los quieren pagar. Para venderlo nomás, 12 mil pesos, ¿quién me dijo para arrancarlos? 12 mil, ¿quién me dijo para arrancarlos? 550, 500 nomás, 11.500. 11.500, 11.500, 1 a 2, 11.500 pesos y los vendí fue nomás y nomás. 550 nomás. 10.550, 1 a 2, 10.600, 6.50, 700, 7.50, 800, 8.50, 900, 9.50, 900 nomás, 10.900 pesos, 1 a 2, 10.900 y vendí fue nomás y nomás. 10.900, 10.000, valen volando esa plata, hombre, vale más plata. 9.500 tengo de derivado, 9.500, 500, 9.500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 900 nomás. 9.900, 9.900. 9.900, 900, 900, 900, 1 a 2, 9.900 pesos y los 20 fue nomás y nomás. 4, 20, 50, 70, 500, 20 no. 9.500 tengo los negros. 9.500, 1 a 2, 9.500 y los 20 fue nomás y nomás. 12.200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 450 nomás, 12.450, 1 a 2, 12.450 pesos y los 20 fue. 10.500, 500 le caben a estos novillitos, 10.500, 10.500, 1, 10.500, 2, 10.500 y los vendí fue nomás y nomás. 15 novillitos pampas, después van los negros, los pampas vendo. Son 15 pesados, 30 y 60 días también, ahí los tienen, 9.500 me dijeron. 9, 20, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 450, 450 y 500. 550, 550 y 600, 550 nomás, 9.550, sí, 600 no, 9.550, 1 a 2, 9.550 y vendí fue. 8.500, 500, 8.500, 8.500, 1 a 2, 8.500 y los vendí fue. 7.200, 200, 7.200, 7.200, 1 a 2, 7.200 y se fueron. 7.200, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 10.000. 10.050 no, 10.000, 10.000, Hernán no, 10.000, ¿me dijiste que sí? ¿10.050? No, sí, 10.050, 100, 150, 200, 200 nomás, 10.200, 1 a 2, 10.200 y vendí fuera. Carpintería Rural, de Pedro Codesal, fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general, Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Integral Piscinas, Vulcano, Tecnoclor y Maquintal. Tres marcas de productos que garantizan gozar y disfrutar de su pileta de natación. Integral Piscinas, el mejor servicio con buenos resultados. Equipos de barrefondo, escaleras, filtros, repuestos, mangueras, cloro, alguicida. Integral Piscinas, su experiencia respalda un buen resultado. Leiria 85, Bolívar. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción.
Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. Concesionario oficial de Agrometal. Amplio stock de repuestos en todas las marcas. John Deere, Agrometal, DIE, Massey Ferguson y Valtra. Atención personalizada y servicio postventa. Visítenos en nuestras oficinas de ruta 226, kilómetro 399. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, Rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ASP es una empresa del Grupo Agrium. En Argentina cuenta con una extensa red de agrocentros. ASP Bolívar tiene como objetivo ayudar a sus clientes a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías de probada calidad en agroquímicos, fertilizantes, semillas y servicios, con ingenieros brindando asesoramiento agronómico de excelencia, priorizando el enfoque ético y profesional en todas sus actividades y el mejor equipo de operarios y aplicadores para satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando un servicio al campo inigualable. Arioni y Arroz, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Gerdau. Arioni y Arroz, visítenos en Avenida Juan Manuel de Rosas, 770, Bolívar. Así de esta manera hemos finalizado con otro programa agropecuario. Espero lo hayan disfrutado, un programa al alcance de todos los productores y también al alcance de todas aquellas personas que gusten de conocer de las actividades del sector agropecuario. La semana que viene tenemos más información, como siempre, como todas las semanas. Ustedes ya saben, la web está siempre a su disposición. A través de YouTube, más de 2 millones de visitas tiene nuestro programa. ¿Algún programa de su interés? ¿Alguna nota de su interés? ¿Algún programa que tiene ya alguna antigüedad? Pero usted lo va a encontrar en la web y lo puede volver a visualizar cuando lo desee. Mientras tanto, y sin más, les decimos que dentro de 7 días la cita es aquí. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo,
hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro